En próximos vídeos voy a explicar distintos procedimientos para trazar distintos polígonos estrellados con distintos números de puntas. Os dejaré al final de este vídeo un enlace a los casos más significativos de distintos tipos de polígonos estrellados. Pero antes quiero explicar lo que es un polígono estrellado y diferenciarlo de, de estrellas compuestas por superposición de polígonos. Un polígono estrellado... Es un polígono regular cóncavo con forma de estrella que se obtiene de unir de forma no consecutiva los vértices de un polígono regular convexo. Es decir, tendríamos un polígono y al unir los vértices de ese polígono de forma no consecutiva obtenemos una estrella que es el polígono. Vamos a partir de este caso, como ejemplo, de este pentágono inscrito en una circunferencia, siempre que vayamos a realizar este tipo de trazado. Antes necesitamos tener o bien la circunferencia dividida en el número de partes igual al número de puntas que queremos que tenga el polígono estrellado. Partimos de esa circunferencia dividida o de un polígono regular. En este caso tenemos ambos elementos, los dos superpuestos. Vamos a desarrollar la definición que acabo de explicar. Un polígono estrellado es un polígono regular fruto de unir de forma no consecutiva los vértices de un polígono regular convexo. Al decir que es regular quiere decir que va a tener todos los lados iguales y al decir que no se unen de forma consecutiva lo que quiere decir es que vamos a ir siempre saltándonos uno, dos, tres, eh, varios lados, varios vértices. Por ejemplo, en este caso he partido desde el 1, me salto el 2 y lo uno con el 3. Ahora parto desde 3, como me estoy saltando uno, me voy al 5. Vuelvo a repetir, me salto el 1, me voy directamente al 2, del 2 al 4 y del 4 llegamos al 1, con lo cual ya hemos pasado por todos los vértices y tenemos ese polígono estrellado de 5 puntas. Cuando vamos uniendo vértices de forma no consecutiva y acabamos en el mismo vértice donde empezamos, obtenemos un polígono estrellado. Da igual desde, desde qué vértice partamos, la cuestión es que partamos desde 1 y sigamos un orden. Como veis, hemos terminado en el mismo vértice donde hemos empezado, en este caso en el vértice 1. Si se llegase a cerrar el polígono sin haber pasado por todos los vértices, vamos a ver por ejemplo en este caso, voy a ir haciendo lo mismo, salto 2, me voy del 1 al 3, del 3 al 5 y saltándome 1 acabo donde empecé. Como veis... Aquí no obtenemos un polígono estrellado, pero sí podemos obtener una superposición de polígonos que nos da una estrella. Ahora parto del 2 al 4, del 4 al 6 y del 6 al 2. Como veis, igualmente obtenemos una estrella, pero no es un polígono estrellado. Son dos triángulos equiláteros superpuestos conformando esa estrella. Quiero que entendáis bien la diferencia. En sucesivos vídeos nos centraremos sobre todo en lo que son los polígonos estrellados. Y antes de dejaros una, los enlaces a, a los distintos tipos de polígonos, quiero explicaros qué son algunos términos que usaremos en la construcción. Hablaremos de género. Cuando nos referimos al número de lados o de cuerdas de la circunferencia que forman el polígono, es decir, el género será el número de lados que tiene el polígono, puesto que se cierra sobre sí mismo y va uniendo vértices, tendrá el mismo número de lados que divisiones de la circunferencia necesitamos. O sea, en este caso sería género 5. ¿Veis? 1, 2, 3, 4 y 5. Hemos terminado donde empezamos. 5 cuerdas de la circunferencia, 5 lados que tiene ese polígono estrellado. La especie es el número de vueltas que hay que dar hasta completar o cerrar el polígono. Por ejemplo, hemos partido del 1, nos hemos ido al 3, con lo cual ya hemos girado casi media circunferencia. Del 3 nos fuimos al 5. Ya casi estábamos completando la circunferencia y al ir al 2 hemos hecho un giro completo. Hemos girado desde el 1 hasta el 2 y después del 2 al 4 y del 4 al 1 completamos ese segundo giro. Con lo cual este polígono estrellado de 5 puntas sería de especie 2 porque damos dos giros a la circunferencia para poder cerrar el polígono. El paso es el número de divisiones de la circunferencia que abarca un lado o cuerda. Es decir, cuando yo he dibujado de 1 a 3, digamos que he abarcado dos divisiones de la circunferencia o dos lados del polígono regular donde está escrita la estrella. Con lo cual, al contener dos lados o dos cuerdas o dos divisiones de la circunferencia, se entiende que este polígono es de paso 2. Y dos términos que os debería familiarizar también con el tema de construcción de polígonos: se entiende como núcleo el polígono que queda inscrito en el interior del polígono estrellado, en este caso este sería el núcleo, un pentágono, y se llaman los cada uno de los vértices del polígono estrellado. Pues bien, espero que con esta explicación entendáis un poquito cómo funcionan los polígonos estrellados, qué diferencia hay con una estrella compuesta por superposición de polígonos, y a continuación os dejo los enlaces a algunos de los casos más significativos de polígonos estrellados. Como siempre, espero que el vídeo os haya resultado útil. Nos vemos en un siguiente vídeo.